El mediocampista salvadoreño Kevin Santamaría, quien se encuentra suspendido por dopaje positivo desde el torneo clausura 2015 de la Liga Nacional. Cumple dicha sanción el próximo 21 de junio. Según el reglamento antidopaje de la FIFA, puede entrenar con un equipo profesional dos meses antes. Santa María ha llegado a un acuerdo con Deportivo Suchitepeques para empezar sus entrenamientos, según lo ha confirmado el propio jugador. El salvadoreño estará llegando el próximo 1 de mayo a Mazatenango. Kevin Santa María podría cumplir su segunda etapa en el cuadro Venado. La primera fue durante el torneo Clausura 2014, disputando 22 partidos. Marca 7 goles en 1834 minutos. Ahora, para el nuevo torneo, podría llegar a ser el primer fichaje del cuadro de Suchitepeques.